Mi filosofía de vida es disfrutar de los momentos y sobre todo perseguir los sueños. Para mí África es un mundo aparte. He tenido la suerte de viajar por muchas partes del mundo, pero África es especial. O sea, solo su luz de los amaneceres, los atardeceres, la gente sobre todo, con muy poco te das cuenta que no necesitas nada para ser feliz. La gente es muy abierta, muy curiosa, muy divertida, muy agradecida y a alguien que le apasiona la parte de la naturaleza y los animales es como sumergirte en un documental y formar parte de la naturaleza pura. Hay una pequeña isla en Tanzania que se llama Mafia y en el canal que la separa del continente durante aproximadamente 4 meses al año se puede nadar con el tiburón más grande del mundo, el tiburón ballena. De pequeño leía los libros de Sinbad el Marino y soñaba con navegar con esos barcos de vela y surcar esos mares llenos de monstruos y por fin estaba allí, en el Océano Índico. Nunca había tenido la oportunidad de cabalgar en un barco de vela y además un barco tan tradicional que lo que necesitas es fuerza de brazos para manejar las velas, tuvimos que achicar agua, o sea, de la manera navegar de la manera más primitiva y en el fondo la más eficaz. La apnea en Mafia es como sumergirte en otro planeta. Es famosa la luz de África por el paisaje, por la naturaleza, pero los atardeceres es algo espectacular.